estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy. Y ahí le vamos. Juan Morales. Gente, muy buenos días, tardes, noches o como se les acomode a la hora que estén viendo este video. Es que me diste un trago de tu café. Nos vamos para el rancho. Esto es otro, pinche pedo. Por eso traigo mucha energía. El día de hoy es martes, nos vamos el domingo. Estamos hablando que faltan como 5 días y no hemos comprado lo que se dice absolutamente nada. Nada. No tengo camisas. ¿Lo que se dice? No tengo playeras, no tengo regalos, no tengo nada. Gente, regalo, no tengo nada. Navidad. Hay que llevar regalos. Cuando me dejaron salir, íbamos como cada 2 meses o 3 meses y empezamos a llevar regalos, pero luego ya se me hizo mucho. Pero ya tenemos como 7 meses que no vamos, hay que llevarle algo. ¿Ustedes creen que sí llevamos regalo, verdad? A su familia, pues. Pero ¿ustedes creen que es necesario llevar regalos? Yo sé que hemos tenido esta plática. Esa plática está buena. Pero eso fue hace un buen tiempo. Sí. Quiero preguntarles otra vez. Cuando ustedes van al rancho, ¿ustedes creen que es necesario llevar regalos, sí o no? ¿Qué es necesario? Oh, llevar regalos como a tus papás, sí, tus hermanos también, pero aparte de, oh, también a mi prima. Ya. Yeah. Porque me hace queso. Aquí la cosa es que si hay cosas como necesarias, como dices tú, a la familia, y hay cosas que se ocupan a veces que no saben que las ocupan, pero cuando las llevamos dicen, oh, qué bueno que me trajiste esto, porque lo ocupaba sin saber que lo ocupaba, yo no, cualquier cosita. Pero pues en realidad como ropa y cosas así a veces no son tan necesarias, pero es un detalle muy bonito. Y yo me acuerdo, yo cuando vivía en México, pues que estaba morrido, yo llegaba y con los tíos andaba todo el día hasta que soltaban la troquita o el carrito que me llevaban y ya, pues luego los dejaba descansar, pero ahí estaba yo todos los días y el día que llegaban iba y la chingada y le saludaba y... No, pues es que uno de morrido pues quiere pues los juguetes y la chingada y pues es su ilusión. Ya de más grande pues ya no hay tanto, ya sé que hay una camisita, pues bueno. Ay, pero no. Pues en realidad necesario no, pero es un detalle muy chingón, muy bonito. Si tienen la posibilidad de llevar algo, llévenlo, porque se siente bonito. Se siente muy bonito, ya, eso ya. Sí. Y esta vez vamos a ir varios, porque esta va a ir su primo, va a llevar a su novia, que eso es eso grande, sí. Right? También vamos a llevarnos al compa, Raúl. Es que ya es parte de la bolita, ya no se puede escapar. Entonces el carrito que tenemos no va a caber tanta maleta. Ya, pero tenemos que agarrar otro carrito, el de mi hermano. Pues sí, hay que comprar otro carrito también. Es que te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Desde un principio. Anyways, you guys. Vamos a entrar a Burlington, la tienda favorita de Jorge. Yo compré unas cosas en Fashion Nova, en Shein, yeah. Lo que alcancé, ¿verdad? Pero es tiempo de fall drinks. Ahorita estamos hablando de pumpkin spice lattes. Pero la dieta, si tienen tiempo siguiéndonos estos últimos videos, estoy tratando de bajarle a la comida y unos en Instagram y en TikTok se han dado cuenta que bajé poquito de peso. ¿Qué quieres decir algo, amigo? Sí, tengo una cosa que decir. A ver. Ahorita que dijiste que vamos a ir a Burlington, quiero platicar algo con ustedes y quiero preguntarles algo a ustedes también. ¿Ustedes qué piensan de comprar ropa en Burlington y de llevar de regalo cosas en Burlington? Porque yo compro y uso cosas de Burlington. Yeah. O sea, yo no soy de que puro... ¿Pero por qué se te ocurrió preguntar eso? No, espérate, ahí te voy. Porque no tiene nada de malo. No. En mi opinión. No. Para mí tampoco tiene nada de malo. A lo que voy es que como no uso ropa de marca, o sea, yo uso ropa de Burlington, entonces si llega algo de marca, o sea, no piensen... Como que, esto no es de marca, no lo quiero. Ya, no piensen que yo uso como pura marca y llevo de regalo cosas de Burlington. No, yo llevo de regalo lo que yo uso y lo que yo puedo comprar. Porque hay parientes, no míos, que hasta ahorita nadie me ha pedido, pero hay parientes o hay amigos que les aseguro que les han pedido, tráeme unos tenis Gucci, tráeme una playera, tráeme una camisa de Hugo Boss. Yo sé que hay gente así y piensan que pues a veces uno caga dinero y puede uno llevar esas cosas, pero está muy complicado. También yo no sé qué piensan ustedes de eso, de lo de la marca. Yo no sé, es algo, yo pienso que es un tema también interesante de tratar. Por ahí abajo en los comentarios podemos ahí dar una platicadita de eso, pero nomás quería aclarar eso, que yo me gusta llevar de regalo lo que a mí me gusta y lo que yo uso, y por eso vamos a ir. Síguele, que estábamos en pumpkin calabaza coffee. Ya, latte. Honey, me interrumpiste. No, es que yo estaba así, yo no estaba haciendo ruido ni nada, yo te iba a dejar pero terminar. Pero te di tu dedito como que dejar yo terminar. Quiero hablar. Te iba a dejar terminar y dije, ya terminando, pues hablo yo. Ok. Regresando a que me están diciendo que parezco que bajé de peso. O sea, nomás fue unas libritas, sí, bajaste, no bajaste. Fue mucho. A mí me encantan los pumpkin, pumpkin cream cold foam en mis cafés, pero pues la dieta, ¿verdad? Eso sí, lo pedí el primer día que salió, pero desde entonces no lo he pedido porque me da pena. Ajá. Pero les quiero enseñar que pedí, que la neta nomás es como menos de 100 calorías. Y se sabe que es menos de 100 calorías. Sí, sabe de
Pero sabe a dieta. Pero pedí un grande iced coffee, one pump of sugar-free vanilla, no classic, one pump of pumpkin sauce, Splenda, cream, and cinnamon powder. So, I mean, I know. Es que tenemos que quitarnos esta lonjita aquí. Toma el screenshot, una, dos, tres. Pero, I mean, está bien, te quita como el antojo del café, no es lo mejor, sí. Pero de todos modos, a mí me gusta ir a Starbucks y pues, anyways. So vamos a ir al gimnasio y lo vamos a ir al Burlington y lo vamos a ir al gimnasio y ya, yeah, you guys, hay que empezar a empacar. Posiblemente al rato, mañana vamos a ir al mall, a ver si al rato, yeah. Pero hay que andar, ahorita estos días necesitamos andar muy, muy activada. Y tengo que soltar, tengo que mandar todas las invitaciones antes de irnos, así que aparte de empacar, terminar todas las invitaciones, ¿ya pediste todas las? No, me faltan direcciones. You guys, yo ya tengo mucha, casi 80% de mis familiares, sus direcciones listos. Y Jorge todos los días le pregunto, ¿ya tienen las direcciones de tu familia? No. Es que no puedo. No. Vámonos, porque hay muchas cosas que hacer y el clima está ahorita, para que sepan, a 104 grados. Ay, no. Es un chingo. Hay que irnos al rancho. Let's go. Vámonos. Vamos a darle. Cabrón, cabrón. Me lo aventó este. Fantasma. Ay, no. Qué mierda. ¿Cómo que les puedo platicar? Si vas a, cállate la boca. Si vas a comprar ropa y ocupas un carrito, porque se va a poner bueno la fiesta. Ay, no hay para mi vaso. Sí. Déjame les platico. Mientras Jorge empieza a ver su ropa, déjame les platico ahorita que es tiempo de Halloween. Ok, so el otro día vi un TikTok, right? Y decía que estaba platicando una señora que no ve películas de miedo. Porque dice la gente que en ver películas de miedo, ¿cómo se dice, Hani? Que atraes esas vibras. Como que atraes esas vibras, como que tú crees que estás viendo nomás una película de miedo. Pero no, como esos espíritus, ¿o cómo dices tú? Espíritus. Espíritus pueden salir de la película y... No, pues no de la película, pero como que sí los atraes. Ok, ya, como que los atraes, ¿verdad? Y yo dije, pues nada, estás loco, ¿verdad? Like, yo nunca creí, no creo en esas cosas, ¿verdad? Fíjense, gente, ¿puedo comprar esta camisa? Eso está pasadita. Me van a preguntar dónde la compraste, pues ya saben, en Burlington. Pasadita. You guys, honestly, siempre encuentran buenas. Yo no sé si nomás es este o todas, pero bueno, ok. Déjenme les platico, honey. So, sí, vi ese TikTok en donde estaban platicando sobre que en su casa no pueden ver películas de miedo por esa razón. So, el otro día Jorge se fue a chambear y yo me quedé en la casa sola. Y pues a mí no me gusta tener música cuando trabajo. A mí me gusta tener como Netflix o Hulu, algo. Aunque no esté viendo el show. Pero en este momento me senté a comer y dije, pues déjame pongo algo, ¿verdad? Y el show era sobre los niños que pueden hablar con los muertos. Y yo pienso que es un... I feel like that's a beautiful thing. I do believe in mediums. Pero cuando están chiquillos no saben cómo manejar esas cosas, ¿verdad? Whatever, that's just what I believe. Think what you want, right? Okay, so, pero en este caso particular, la niña estaba viendo cosas feas y tenía miedo estar sola y estaba explicando las cosas que estaba viendo y la verdad como que dije, pues pobrecita niña, ¿verdad? Qué miedo. En eso, you guys, que se me apaga la tele. Se apagó la tele. Yo... Pero esa tele nunca se ha apagado. Está más o menos nueva. No, me levanté y fui al sink y se apagó la tele, ¿verdad? Y dije, what the fuck? Eso nunca me ha pasado. Y yo pensé que era un comercial o algo porque dije, pues está raro. Y me senté y dije, pues déjame lo prendo otra vez. Y cuando voy a poner el show otra vez, se apaga otra vez. That's weird. That's fucking weird. Y desde entonces no se ha apagado la tele porque lo cambié y puse algo feliz. Anyways, ya estoy hablando mucho, pero what the fuck, ya me dio miedo. Míralo, está bien enfocado. Pero you guys, mira, tienen como muchas opciones. Mira, estas y de manga larga, estas son las que tiene. ¿O son para tu papá? Ya, esta es como para mi papá, para mi hermano. ¿Esta qué piensas? Está pasada adelante. Esta está pasada adelante. ¿Es azul? Pero esa con la azul, con mi tejana azul. Cállate la boca. Y esta también me gusta. Period. Esta para Thanksgiving. Ani, se salió de control mi carrito, mira. No, mira lo que me encontré yo. That's crazy. ¿Qué es eso? Nunca me encuentro nada aquí. ¿Para peinar los caballos? Es un cepillo. No, pensé que para peinar los caballos, dije para el rancho. La única vez que me encontré algo... Un vestido bueno. Te lo vas a llevar para México, ¿no? También. No, ya me lo puse. ¿Qué tiene? Y me costó $10. Ponte este otra vez. Está bonito también. I like it. Ahí hay fitting rooms. Por si no sabías. Pero no, ya sé que no me va a quedar. Yo voy a ir al fitting room porque tengo jale, mira. Pero también llevo unas... Llevo unas medianas para los... Pero esto se me hace chido, primos. Nomás como así casual. I like it. Sí, como tank. Como tank. Gente, ¿qué se hace cuando está temporalmente cerrado? Lo que se hace, se busca un espejo
frente al espejo te mides la ropa. Porque yo no me voy a llevar ni una camisa sin medírmela. Pero al fondo de este pasillo hay un espejo. Y aquí está como alto. Oh, pero aquí es de mujer. Honey, tenemos los fitting rooms temporalmente cerrados. Me voy a poner la camisa aquí, me importa. Ah, no, y sí me encargó. No, que no me encargó, le dije, ¿qué quieres? Dijo, una blusa, tú, compra, ustedes me compran unas blusas bonitas. Así que tienes tarea ahora tú. No me dijiste. Sorry, se me olvidó. Dame los labiadillos. Pero esta camisa está buena. No, esa posición tampoco me gusta. Pues ni modo, no voy a poder grabar ahorita mientras me pongo. Oh, pues así está bien. Se puede grabar. Ok, esta es la primera, va a ir así sueltecita, ya sea con una blanca abajo. Yo creo que una blanca abajo, ¿no? Con una negra, la primera. Hay una cosa por la que no me gusta traer pantalón cuando compro ropa. Porque, por ejemplo, esta va fajada y no me la puedo fajar. Pues sí puedo, pero como que no me gusta. Tengo un problema, gente, porque tengo las mangas bien pinches largas y las muchas camisas me quedan como aquí. Y ya descubrí que hay medidas. Algunas tienen las mangas más largas y otras no. Pero pues cuando no la encuentro, qué chingados hago, ¿eh? Honey, tú estás haciendo tu tarea muy bien. ¿Sí? ¿Qué encontraste? ¿Se lo enseñas tú o se lo enseño? Pues así, oh, rápidamente. De volumen, por. Este es el estilo que le gusta a mi suegra. Simón. Y son buenas. Esta es mi favorita. Sí, esa azul está buenísima. Está como muy elegante. Ya, yes, porque está como para vestirse. Como... Y el color está bueno. Yeah. Esta me gustó para como ya está, va a empezar a hacer más frito. Yeah. Esta para ir a esa misa. Esa también está buena para misa. Sí, 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 sí. Bien seguido. Tiene algo ahí, un collarcito, no sabemos qué es. No sabemos qué, pero es sorpresa. No importa. Sí. Y se puede quitar. Sí, si no le gusta, se puede quitar. Y esta y esa verde está para... buena. Good job, honey. Todavía no acabo. ¿O no? Ok, let's go. Vamos a seguir. Honey, ¿ah? ¿Qué tanto compraste? Yo nomás una cosa. ¿Mira? ¿Y tú? Ay, no. Ya antes tenía bolsas grandes y no se miraba tan grosero, ahora no. One thing about me is I'm tired. Me estoy volviendo loca. ¿Por qué? ¿Por qué dirás eso? Porque no dormí. Ok, déjame actualizarlo. Lo que está pasando, a lo mejor se van a mover un poquito porque tengo que dar una vueltecita. Dame chance, déjame los agarro. Ok, you guys, aquí está lo que está pasando. El otro día fuimos de compras, ustedes vieron eso. Desde entonces, pregúntame qué hemos hecho. Nada, no se crean. Sí hicimos mucho, pero nos falta mucho. Antes de irnos a México, tengo que terminar mis invitaciones. Y yo dije, fácil, ¿verdad? En unas 2 horitas termino todo. No, ni madres, you guys. No he acabado. Y nos está quitando tanto tiempo de alistarnos para México. Se toma tanto tiempo en arreglar las invitaciones que anoche no dormimos. Nos dormimos como a las 3 y algo de la mañana. Y sí estamos vlogueando todo ese proceso, you guys. So, grabamos cuando nos llegó el Save the Day, cuando lo vimos por la... No por la primera vez, porque lo vi por teléfono, pero por la primera vez en persona. Grabé como alistándolos y enseñándoles, y no todo el rollo. Es un video bonito, a mí me encanta, y me encanta que voy a poder tener esos recuerdos de todos los detalles de mi boda, you know. Pero bueno, ese video lo voy a publicar pronto, nomás quería que alguna de las personas lo recibieran antes, ¿me entiendes? Pero bueno, so, ayer todo el día andaba en Office Depot y andaba queriendo imprimir un papelito. Es que tengo el Save the Day, pero mi wedding planner me dijo, oye, la gente es bien, ¿qué es la palabra? No me acuerdo qué palabra usó, pero no lee. Entonces dijo, tienes que hacerlo más fácil posible. So agregué otro papelito con unos detalles, como último minuto, but whatever, it's okay, no pasa nada. Estaba en tienda, tratando de imprimirlo y que me lo cortaran. Fui a 3 Office Depots. Era un desmadre, pero bueno. So no dormimos porque empezamos tarde. Y Jorge pensó que no nos íbamos a tardar tanto tiempo. Entonces él dijo, vámonos al gimnasio. Y el gimnasio fuimos a comer. Llegamos a la casa como a las 9:30. Nos bañamos, eran las 10. Y de las 10 a las 3 de la mañana andamos así, guys, así. No paramos de trabajar y no acabamos. Pero bueno, lo que les quería decir es que si alguien de mi familia o un amigo está viendo este video y no recibe su invitación ahorita, es ok. Cuando regrese de México, voy a enviar más. Es lo que está pasando ahorita, porque a lo que veo no voy a terminar. Y luego hay familia que
no me mandó su dirección. Hay familia que ni les he pedido la dirección. There's just like a lot going on. Pero gracias a Dios mi prima sí me pasó unas direcciones. Pero bueno, guys, lo que está pasando ahorita es que voy a ir a hacerme las uñas. Ay, no, las uñas. Yo sé que a muchos de ustedes les gustaron mis uñas cortitas. Y la neta, sí, a mí también me gustaron. Se ven elegantes, se ven bonitos, como que clean. Si se dan cuenta, la Kim Kardashian se me hace que nunca se pone uñas. Siempre anda como así. Y me gusta, me gusta cómo se ve. Pero no estoy acostumbrada. Y aparte, se me olvidó por qué me los había quitado. Se me olvidó por qué siempre tenía uñas. La cosa conmigo es que siempre me mordía las uñas. O me picaba la cara, o hasta me picaba la cabeza. Y yo sé que suena bien raro, pero es lo que hacía, right? Entonces, por eso empecé a ponerme uñas. Y desde entonces no me las quito, right? So, vamos a ir a México ya en 2 días. Ya es tiempo de ponerme unas uñas French tip, yo pienso. Y ya, porque como que cuando no tengo uñas, nomás siento como que me falta algo. Sí me gustan para estar aquí en Los Ángeles, pero como para ir de vacaciones, sí quiero mis acrylics. Ya llegué, tengo un sueño. Pero ya me voy a despedir de las Chiqui Babies, so ahorita nos vemos. Salí. ¿Cómo ven mis uñas, you guys? A mí, en lo personal, me encantan. They're my favorite set, actually. Me puse un set así hace un buen tiempo con ella y me encantaron. Pero bueno, ya salimos, you guys. Y tengo un hambre que ni se imaginan. Ni se imaginan. Y voy a ir a recoger comida. Qué hermosos. Qué hermosos, you guys. Sorry, I'm obsessed with my nails. Ok, so voy a ir a recoger comida. Lo estoy ordenando aquí en Yelp. Y se me hace chido porque nunca lo he pedido aquí. Pero me está preguntando, ¿a qué horas vas a llegar? Puse la a cierta hora. Y luego, ¿en qué carro? Lo dije, blanco. ¿Qué tipo de carro? ¿Qué? Y si cuando llego, me lo van a sacar. So vamos a llegar, you guys. And I'm so excited para recoger esa ensalada. Porque anoche queríamos ir, pero estaba bien cerrado. Ya era tarde. Ahorita se los enseño, you guys. Llegando a la casa, está tan rico. Mi ensalada favorita, que déjame decirles, no es tan saludable por todo lo que tiene, pero no está tan horrible tampoco. So anyways, let's go, you guys, let's go. Ok, you guys, ya llegué para recoger mi ensalada. Y lo más bonito es que no tengo ni que bajarme del carro. Ando en FaceTime con mi hermana. Tina, did you know you could do that? You literally, like, they type in, like, you type in what color your car is, what kind of car you have. So when you roll up, like, they just, like, give it to you. I don't even need to get out of my car, girlfriend. Hi! Speaking of? Yes. What's the name? Adriana? Let me get that. Thank you. Wow, yo pensé que ya lo iban a tener listo, pero todavía me preguntó mi nombre. Wow, I give it a 5 out of 10. I'm just kidding. Ahí viene. Period. For Adriana Acosta. Yeah. Thank you so much. Have a nice day. I appreciate it. We got the goods, you guys. We got the goods. Jorge is going to be so excited because he's been craving it. Te traje algo. Me dormí y me levanté. Traje algo. ¿Qué trajiste? ¿Traje? ¿Es de Sisi? No. Ah, desde ayer lo estoy saboreando. Sí. Pues yo tengo mucha hambre, así yo voy a comer. Anda con todo mi genio acá trabajando en las invitaciones. Tráetelo. Ayer anoche me dormí, nos dormimos haciendo esto y me levanté haciendo esto. Es otro pez. Ok, guys, les dije que les iba a enseñar la ensalada. Mi genio ya comió, yo no comí. So, look at this beauty. Sheesh, you guys. Me da vergüenza, pero los voy a enseñar el nidito porque tenemos un desastre. Pero son puras cosas de trabajo, gente. No crean que es como... You guys, esto es lo que pasa antes de viajar y invitaciones y boda. Todas esas cajas de Amazon. Ayer estaba batallando y me estaban saliendo mal las invitaciones. Solo estaba rompiendo y nomás echándolas ahí. Acá tenemos otro desmadre. Tenemos un desmadre por todos lados, you guys. Pero al rato nos vamos a acomodar. Esta mesa, esta pinche mesa es una de las mesas más productivas que yo he tenido. Sirve para hacer recortes, para dibujar, para comer, para planchar la ropa. No, para todo. Para doblar. Para doblar. Esta ensalada es otro rollo. Para bailar la bamba. Mi parte favorita es este queso, the feta cheese. Oh, sí.
No, sí está bueno. Jorge y yo platicamos. Decidimos que... Yo decidí que quería un treadmill, una caminadora para el rancho. Oh, sí. Porque dicen, pues estás en el rancho, camina afuera, donde está bonito y respira. También se puede hacer, you guys. Pero hay momentos que nomás quieres así rápido. Y en lo personal, allá hay muchas piedritas, y no es como que... Yo sé que todos los días vamos a andar para arriba y para abajo y por todos lados. Si yo me levanto en la mañana y nomás quiero usar la máquina por 20 minutos, media hora, siento que nomás es rápido y me baño y fuga. No es como me tengo que vestir, me tengo que verme decente porque ¿a quién me voy a topar? Yo no quiero preocuparme por eso. Yo nomás me quiero hacer mi ejercicio y irme de party. You know what I mean? ¿Sí me entiendes eso, honey, o no? ¿Cómo chingado? No, si no te lo entendiera, no te estuviera siguiendo. So that's why I want a treadmill. Pero yo pensé que habíamos encontrado uno, pero no. Y luego, para lo que lo quiero, tampoco no quiero gastar tanto dinero. Mi cuñado buscó en Facebook Marketplace y hay uno, pero sí se mira medio viejito y está como casi $300. So I'm like, anyways, yo pienso que voy a comer y pues a seguirle. Cheers. Guys, yo no sé qué es, pero algo de cuando voy a México, siento que tengo que comprar un chingo de maquillaje. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? No sé. ¿Sí ocupo, honey? Bien, gente, las compras continúan. Ahorita le llevo también un teléfono a mi hermano. No lo compré yo, lo compró él con su dinero. Pero ya ven que el teléfono pues no trae la cajita para cargar. Y ahorita fui y yo le compré la cajita, esa se la compré yo. Pues no sé, ahorita estamos en las compras del mall. Quiero ver si le agarro unos zapatos a mi mamá, digo a mi mamá que estoy buscando, a ver si le agarro unos Crocs. Algo, no sé, algo diferente, que cuando ande lavando esté chingón, esté cómodo, los pueda mojar y no batalle. Son cositas, pero ahorita por lo pronto está la Levi's, se me atravesó, vamos a ver qué hay por aquí. Te dejé sola mi mujer un ratito nomás, así, y ya traigo un zapato de cada color. Y tú ni sabes cuánto gasté en la tienda de maquillaje. Qué bueno que te saliste. Yo entré por una cosa y salí con 1, 2, 3, 4, 5 cosas, y las mujeres saben que parece poco, pero 5 cosas de maquillaje. No, gente, es que no, ya se chingó todo el dinero que nos íbamos a gastar en el viaje, ya se lo chingó en puro maquillaje. Ay, ando bien cansado, la cagué porque me traje botas en vez de tenis y ando bien cansado. A ver, ven aquí, camínale. Las blancas me encantan como des, pero va, es tiempo de lluvia. Los negros. Yeah, 100 for sure. Por ciento. No más que están muy grandes, no te puedo ver. Las blancas están grandes, se te ven grandes. Gente, a mí nomás me traen aire. Yo nomás ando cargando aquí las cosas. Yo ni compro nada. Y nomás esperando, recargada en la pared. Mientras mi mujer se gasta todo el dinero. Véanla, aparentemente sabe lo que está haciendo, pero no sabe nada. Ay, no. Hey, te estoy exponiendo enfrente de la cámara. ¿Estás hablando? Sí. Ay. Esto, a ver si me quedan. ¿Cuáles? Esas. Ya les dije que yo nomás vengo a cargar las bolsas y todo el rato tengo que estar esperando, y tú eres la que se gasta todo el dinero. Oh my god. Ya les dije. Ya les dije. Soy un que está Iden, ¿no? Ay. Déjame, amigo. Ok. Gente, la persona que está aquí me está atacando. Quiero hacer una denuncia pública. Es mi jale. Ay, no. Estresarte, hacerte llorar. Ya hacerte... sé. Ahorita yo dije, quiero oler esto. ¿Y qué me dijiste? Pues huélelo. ¿No te sirve tu nariz o qué? Ay, no. Ok, ¿qué me hiciste? Gente, ya chingué. Voy a comprar un perfume que la neta está... Tú dices que yo gasto dinero. Huélelo, you guys. Sí, huele bien chingón. Enséñales cuál es. Voy a agarrar un perfumito. Está pasadísimo de lanza. Oh, déjame les enseño cuál es. No, tú siempre compras. Es este, gente. Déjenme les digo. Son 3. Es de esta marca. Estos 3. Pero el que yo agarré es este. La neta está... pasadísimo de lanza, está muy rico. Y pues yo ocupaba, porque ya tengo mucho tiempo que no compro perfume, que todavía tengo, ¿verdad? Pero ocupaba ya para cambiarle, la neta. Si por ahí andan buscando uno, huélanlo, y si les gusta, pues yo se los recomiendo. Valió madre, mi gente, se nos oscureció. Ya nos están cerrando todas las tiendas. Ya nos corrieron. ¿De dónde andábamos? Macy's, andamos en Macy's, nos corrieron. Y nos vamos a ir a Target, nos estacionamos allá. Somos listos, porque allá cierran al último. Entonces allá nos estacionamos, porque allá vamos a terminar la noche de compras. Y ahorita va a llegar mi compa Raúl. Va a llegar
Porque él, no, él piensa que va a llegar para ir a cenar por su cumple. Oh, sí. Pero él no, lo que no sabe es que lo va a ayudar a terminar las invitaciones. Sí. ¡Oh, mira Target! ¡Oh! ¿Sabes que lo cierran? Ay, me tocaste. Lo van por el lado del mall. Oh, sí. Allá tiene que estar abierto. Tiene que, mira, a ver. Ay, no. Ahorita a ver si... Allá para va a ser abierto. A ver, chiquilla, ¿qué más? ¿Qué más compraste? ¿Dónde se hace el cap? ¿Compraste, chiquilla? Esta camisa para andar así casual con botas casual. Y jeans. Ya, y la que. Y en el rancho. Y que no falten los candies. Sí, hay que llegar con dulces al rancho, si no, no está bien. Porque cuando nos traen antojitos de allá, es como, y para ellos es lo mismo cuando sí. Llevas dulces de acá. Like que también tienen allá, pero están bien caros. Let's go. Un día hasta que nos vamos al rancho. No es cierto. Hoy es viernes. Pues prácticamente pero, nos vamos el sábado en la madrugada a las 5 de la mañana. No. Oh, pues ya es domingo. No, pero hoy prácticamente es nuestro último día porque hoy tienen que estar las maletas listos. Todo tiene ¿por que estar listo qué? Hoy. Porque mañana vamos a ver Bad Bunny. Sí, de ti me pregunto si tengo mucha novia. Pero no hay boda. Sí hay boda. Porque ¿quieres saber algo? Sí. Ahorita... Esto no son todas las invitaciones, pero me traje un montón por si las tienen que pesar. Y no los voy a enseñar porque en otro video se los enseño. Pero ahorita vamos rumbo al post office para que los pesen y todo eso. Porque los tengo que dejar listos y preparados porque están... Tristemente no los voy a enviar yo. Le pregunté a mi hermana si los puede dejar en el post office por mí. Porque hay unos detallitos que quiero arreglar en el website antes de que le llegue a la gente. Yeah. Para que no se vayan a meter y que no haya nada. Pero antes de eso, vamos a ir con mi niño que fue a dejar una ropa a... Unas camisas a lavar. Unas camisas a lavar. Porque, pues obviamente, nosotros lavamos todo, ¿verdad? Pero hay unas camisitas que no se pueden lavar uno mismo, hay que llevarlas. Ya, so vamos a ir por ellas. Ready, set, go. Go, honey. A ver. Mira nomás, ya se armó. Mira. Ay, no. ¿Cuánto billetes? Ya llegan planchadas y todo el pedo. Ah, es una estelada. ¿Listo para la feria? Pagas por una y te dan 9. Listo, ya está listo. Listo. Para... Es que mi honey se quejaba de que compraba camisas y que una lavada me duraba. Ya. Yeah. Prácticamente. De la marca, casi de la marca que sea. Porque sí, con el calor y todo eso se hacen así chiquitos. Ya, se empezó a traerlos. Y no estaba caro, ¿verdad? No, no está tan caro. Ahorita pagué 53. Son 53 9. Y son 9 camisas. Entonces es como si pagas una y te dan 9 otra vez. Pues de otro modo ya no me las ponía a gusto. Ya no me quedaban. De las mangas se encogían hasta acá. Es que acá, tiene unos brazos bien largos, mira. Ay, no. Sí, quítate. Ay, no. Ok, fuga al post office. Ya, let's go. You look so cute con tus Crocs. Les eché mentiras, no fuimos al post office todavía porque tenemos un encargo y teníamos que entrar a Best Buy. Así que 3, 2, 1, vamos a entrar y salir. Me hace falta dormir. Gente, ya andamos aquí. Me encargaron un reloj de estos. No sé, uno de estos, que es un encargo. Yo, pues, lo que me digan que lleve, eso llevo. Así que ya nomás estamos buscando a alguien que nos ayude, a ver si lo tienen, y fuga para el post office. No porque la neta, nada. Ah, ni qué hora son, qué estrés. Son las 3, qué estrés. Ah, está un greñadito, era. Ah, no, está ocupado. Se me olvidó llevarlos conmigo, pero you guys, nomás tenían estos disponibles. Estampías. Y pues... No están tan mal. Yeah, they're okay. So, es lo que hay. Es lo que hay. Ok, let's go home. Gente, esto se está saliendo mucha de control. Se está saliendo de control. ¿Vino por qué? O por unos dulces aquí a Walmart. Y aquí hay unos pinches. Ay, no se ve nada. Aquí hay unos pantalones pasaditos de lanza. Ya ves si encuentro mi traje. Mucha novia. Ay, tengo una mañana. Otra. Andas bien culeca porque hace la. Es la única pinche cabeza. Hazte para allá. Ay, es que vergüenza. Ay, no, honey. Yo nunca salgo en Crocs. Jorge nunca sale en Crocs y el único día que sale en Crocs, you guys, mírame. Yo sé que todavía me veo hermosa, pero nos acaban de pedir una foto y yo. I look like a troll, but let's do it. No pasa nada. Dijo, no tenemos que tomar fotos si no quieres. Dije, pues estoy blogueando, es la misma. Ustedes ya me han visto mis peores y mis mejores, así que no pasa nada. So vinimos a Walmart a ver qué
los últimos encargos, quieren unos dulces, unos pantalones, so, vamos a comprar unas cositas. Cuando ustedes van a México, ¿qué dulces se llevan? ¿Cuáles les piden? ¿Cuáles son los que se les antojan? ¿Cuáles son los buenos? No sé, ahorita vamos a agarrar un puño y fuga porque también no sabemos si van a caber al rato. Zero sugar, me puedo comer toda la bolsa y no pasa nada. No, algo así pasa algo, te va a pegar chorro. No son jelly beans, pero es lo más parecido que encontramos. Ojalá le gusten y si no, que se los den al vecino, ¿verdad? Y ya, let's go, vámonos. Amor platónico. Gente, no hemos podido llegar a la casa hace rato, pero la neta tenemos un chingo de hambre. Y pues es hora de comer, nomás que acá el chipotle este lo tienen bien cerrado. Yo dije, ya valió mal, no vamos a poder comer. No, nomás estábamos en construcción, pero el chipotle está trabajando. Tiene que sacar para la remodelación. Bajo construcción, sí, estamos remodelando la casa. Pásale. Bienvenido. Thank you. Sheesh. Sí. Gracias a la cámara. Nunca los hemos traído con nosotros a ordenar chipotle. No, ya. Nunca en la vida. Orden de chipotle. No muy seguido, pero sí venimos a. Últimamente estamos preparando toda la casa, pero como ahorita que andamos arriba y trabajo, como en chinga. Ya, ahorita que andamos así. Activada. Activada. No tenemos chance, así que pues ahorita chipole. ¿Pensaste? Pensaste. ¿Vas a donar los dos igual, no? Ya, dos iguales. Exactamente iguales. Ya, dices que vaya bien. Tú debes de comer doble la proteína que. Oh, sí. Pero un truco, que antes de pedir, yo quiero pollo, ¿verdad? Lo sirven. Y le dices, me das doble. Porque si les pides doble del principio, te dan doble, nomás te dan. Oh, ya. Sí. Solo los recuerdos que de año. Dejé todos los vegetales. Soy una pinche torta. Pero la soda, bien, gracias. Oye, esto fue para los dos. No piensen que yo me lo tomé sola. Ya, yo me tomé mitad del agua. Y Jorge, anyways, let's go. Gente, esto es un pinche desmadre. No hay otra palabra para esto más que un pinche desmadre. Me da vergüenza, pero tienen que ver esto. Entras y Lolo está un tripié ahí. Estaban grabando y bolsas que compramos, más cosas. ¿Vas a decir qué es eso? Nos llegaron, a huevo que les voy a decir. Nos llegaron las merch, playeras, todo el pinche pedo de pero anoche. Estamos lavando, secando. Mi mujer está checando un video para publicar. Acá hay más ropa para lavar. Es un pinche desmadre, gente. Ahorita es un caos. Pero pues así es. Y nos tenemos que estar listo. Esto tiene que estar listo y limpio hoy. Para el día de mañana. O sea, hoy pues ya mañana tiene que estar al chingazo. Así que sin más que decirles, vamos a ponernos a chambear. Estado de Zacatecas, como te recuerdo, por donde yo voy. ¡Y ahí le vamos! ¡Juan!